Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Una emisión más, su programa Sala de Prensa VIP desde Huauchinango, Puebla. Déjenme le quito el audio porque escucha muy feo. Y bueno, pues ya estamos aquí, iniciando un programa más, señoras y señores. Venimos viajando desde muy lejos. Señor Raibel viene desde el Popocatépetl. Si lo ve usted todo cenizos porque viene este... Ahí traigo algo de ceniza. ¿Vienes algo de ceniza todavía en el coche? Sí, vi que dice unas groserías ahí, ya lávame, cabrón, y no sé qué tanto hacía el coche ahí. Sí, de la América. Sí, vi que tranquilo, que la pusieron, por favor. ¿No? Tranquilo, y hoy, tranquilo. Por primera vez, con la autorización y permiso de sus por señores escrito. Dueños y patrones, se encuentra con nosotros nuestro buen amigo, profesor, maestro, supervisor. No, yo no sé ni qué tantos carros tienes. De... Nada más tu amigo, nada más tu amigo, sí. Sí. Después me manda a andar buscando hasta con el judicial. No, nada más tu amigo. ¿Sí? Sí, no vaya a ser que... Me conviertes en secuestrable, tú también. No, ya todo el mundo sabe, como quieras. Así, bueno, entonces. Tu nómina está en la transparencia del gobierno de la SEP. Hijo de la SEP. Ahí aparece todo lo que. No, Daniel Espinosa, alias el Malandro. No sé si la gente conoce como Malandro o como Daniel Espinosa. Me conocen como el Malandro, como Daniel no. Bueno, pero en tus escuelas no te dicen. No, que los alumnos te digan Malandro. Pues más les vale. Tu profe Malandro. Sí, no, pero sí. Aquí andamos dando lata un ratito, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos a lo que ustedes nos comenten y bueno, dispuestos a participar. Muchas gracias. No, pues invitarte desde cuando queríamos que nos acompañaras. Este formato tú ya lo conoces, es un formato que también en algunas televisoras de las cuales estuviste, pues también no es ajeno para ti de lo que se trata ese tipo de programas. Y bueno, pues hoy en otra cablera, también para ti, pues es la primera vez porque no han estado en IOTELE como ustedes estaban en, o están en otra de tus cableras, pero bueno, pues para la gente que no te conoce, allá en Pahuatlán, en nuestros programas, que también sale este programa en Jicotepec, que tenemos una repetición, pues también preguntarte primero, Daniel, con que la gente conozca, ¿quién eres tú? ¿Dónde naces? ¿Dónde vives? ¿Qué onda contigo? Bueno, vamos a hablar de la situación, pero es que es un buen tema que vamos a tratar, si me lo permites. Fíjate que Daniel Espinosa nace allá después de la muerte de mi señor padre en 2003, le decía fuera de cámara aquí al amigo Raibel, que nosotros iniciamos cuando muere mi señor padre en 2003, insisto, y hago lo que no hice de joven, ¿no? Ya de viejo a mis 60 años ya me fui a ranchar, me salgo del centro escolar y me voy a la primera comunidad que se me antojó y quería conocer allá por Z Mena, el elegido llamado el Tecomate sí, donde quiera que te voltees en naranja. Sí. Ahí conocí, aprendí. Aquí esos árboles le dan tres cortes de naranja y los tres son muy buenos. Muy buenos. Y por cierto, una naranja de muy buena calidad. Ahí fuiste 6 meses, de ahí hicimos para acá. Pero en el 2003 también iniciamos por imitación, por invitación a mi hermano, que él surge en la televisora también, tiempos atrás, meses atrás, con sus programas deportivos. Él le encanta el deportivo. Iniciamos con este difunto, ¿cómo se llama? Memo Reyes. ¿Cómo se llama su canal? ¿Cómo se llama? ¿Giravisión? ¿Qué? Se llamaba Canal 19, no sé si está bien. Ah, bueno, todo existe en las redes sociales. Bueno, conozco a Memo Vargas Cabrera. Picado de Alvarado. Picado de Alvarado. Sí. Ah, bueno, no le invoquen ese tema porque se vuelve a enfermar, se nos vuelve a morir. Yo lo conocí con los hermanos presidentes, los dos, Carlos Martínez y con era su perrito fiel. Sí. Y como ya no le soltaron lana, pues ya ahora ya habla mal de ellos. Así es. Y bueno, de ahí surgimos con él, en un programa que no tenía nada que ver con lo que hoy nos dedicamos. Hablábamos de temas como la bulimia, la anorexia, ese tipo de temas. Todavía invitamos a doctores, a psicólogos. Y bueno, ese programa nos duró escasos 3 meses. Y que nos creyó nosotros, quien creyó nosotros porque nos pagó, porque ahí pagábamos, fue nuestra compañera, Villa, se apellida Villa, de ahí de la lechería, perdón, por el comercial, no me acuerdo cómo se llama, política, y ella creyó y pagó los 3 meses, los pagó para que estuvieran así. Después de ahí salgo y me voy a Canal 8, que nomás enfoca de la Sierra, con René Garrido, otro que también ya mero camina, y él ahí a invitación me dice, profe, pero ¿por qué no haces noticias? Y sí, empezamos a dar noticias, se presta el último evento fuerte del centro escolar, que por cierto hoy tienen un tema muy atrasado los del centro escolar, es última vez que van a desfilar a Puebla,
por que se primero se les traía un chamaco y luego en los camiones venían echando alcohol los alumnos y junto con los maestros y algunos otro personal. Pero esto es lo bueno, profe. Pues sí, sí, pero no. De secundaria no, güey. No, lo que pasa es que tienes que de prepa medio les. Tienes que guardar el respeto porque los padres de familia confían en ti como docente, ¿no? Una y la otra también van señoritas. Y ahí es un centro escolar donde van alumnos desde primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Entonces, sí es tan complicado. Decías, a nivel de prepa, pues ya los alumnos ya saben cómo se llaman, entonces no los vas a engañar. Y hasta te andan haciendo la cooperacha para el cuadro. Entonces, pues bueno, esa es la historia. Ahí así empezamos, allá por el 2006, ya con noticias, empezamos, surge, entré a medio trienio de Carlos Martínez. Me llama de manera inmediata y me dice, ¿qué pasó? Vamos a platicar. Y pues estamos platicando, señor, ¿cuánto me vas a cobrar? Digo, ah, caray, pues ¿cuánto me quieres pagar? ¿No? Y en verdad, ¿no? Yo de ahora sí que... Yo pensé que los medios no cobrábamos, era... Pues fíjate que no, no, hoy le llaman, por ejemplo, como el hipócrita de mi cuate, ¿cómo se llama? Ramón, ¿cómo se llama? El de SN. ¿Los Pablo Torres? No, aparte. Ah, es otro. Dice, ay, Ramón, que conduce SN. Cuando fue director de Concepto TV, te decía, no, aquí nada de chayote. Ah, ok. Pero manejaba los dos canales, el de Jicotepec y el de Guachi. Vas a Jicotepec y si a ti, tú trabajabas en el concepto de allá de Jicotepec y a ti te daban, alguien te decía, ten para las cocas, él te lo fregaba. Ey, momento, usted es del canal. Espérate, ¿por qué si me lo dieron de gratis? Y ahora le preguntas y le sigues preguntando, ¿te gusta lo que es el chayote? Dice, pero ni hervido. Pero... Ponle pero en sí, la mesa. Pero sí le rasuraba. Ah, sí, cómo no. Si no, pregúntale precisamente a mi amiga, al cual le mando un saludo, Verónica Estrada, a los dueños del canal de Jicotepec, a Misael, ¿no? Sí, se los rasuraba sabroso. Ya las damas ya se salían por allá. Y así nació. Y en la época de Carlos Martínez, que me tocó en los cocolazos buenos, cuando retira el tianguis municipal de los sábados del centro de la ciudad y lo manda el 5 de mayo, pues acuérdate que. Madre le faltó a Carlos para que se la rompiera, ¿no? Yo me acuerdo que llevabas tú un ataúd cargando. No, ese sí no fui yo. Ese sí no fui yo, no. Un ataúd negro llevaban ahí, lo fueron a... No, pero fíjate que fue el asunto. A mí me tocó cuando el difunto marroquín, que terminó siendo regidor con Gabriel, uh-huh. Creo. No, con Gustavo. Con Gustavo no llegó. No, sí, falleció. ¿Ah, sí? Bueno, el chiste que era el señor marroquín, que terminó siendo regidor, el que le dieron sus catorrazos ahí en lo que hoy es la cafetería que está en el segundo piso. Sí, fue regidor con Gustavo. Sí, ¿no? Bueno. Pues ahí me lo metieron a bola de catorrazos y fue cuando lo detuvieron y lo guardaron tantito. Me tocó a mí ver esa escena. Pero a mí me tocó conocerte en ese tiempo. Yo era regidor con Carlos Barragán y fuimos a tu escuela de la 3 abajo, a... San Lorenzo. Ahí no sé ya. Si ahí era supervisor. No, sigo siendo tu amigo. De ahí nace ya la televisora de allá de Jicotepec, precisamente con René Garrido, también se llamaba Enfoque de la Sierra, y ahí sí también le pegamos. Bueno, de ahí de la bronca que hubo con este marroquín, yo grito, oiga, no sean hijos de su malandra madre, así le dije, uh-huh. Hijos de su malandra madre, se voltean, y pues eran puro policía de Guache, y de ahí salió el malandro, ahí viene el malandro, y pues ahora ya todo el mundo me conoce como el malandro. Y 2006 más o menos, y empezamos, sí, porque después ya le entregaron las llaves a Rogelio, ya era ya el señor malandro, y esa fue la fama, ¿no? Nos metíamos porque había una, pues bueno, no le sabes, tuvimos que meternos a algunos cursos. De hecho, si me preguntan, y que te decía yo, o les decía que era un buen tema hablar de lo que es el periodista, ¿no? No todos somos periodistas. No. Algunos somos improvisados. Hoy, lamentablemente, sin lastimar susceptibilidades a nadie, hoy agarra tu teléfono, créate una cuenta en Facebook y ya eres periodista. Y ya eres comunicador. Yo tuve que regularizarme, yo tengo mi licencia, ¿eh? Bueno, yo de hecho mi primer programa... Y no soy periodista, soy comunicador. Mi primer programa de noticias yo le puse informativo, porque yo nunca me consideré periodista, que para mí es un investigador, que es más allá del tema.
informador, porque yo informaba a la gente cosas que sucedían, ¿no? Entre ayuntamientos y la misma ciudadanía. Te conviertes en el enlace, en el puente, ¿no? El tema de comunicador, que está más, se escucha un poquito más bonito que... Por ejemplo, ¿qué hacía? ¿No? ¿Se festejó el Día del Comunicador? Ah, no, lo festejó mi primo. Ya salió mi primo, el Capitán Mil Horas. Saludos a mi Capitán Mil Horas. Le decía yo al Casiano que ahí hay una controversia porque era Día del Comunicólogo, no del Comunicador. Sí, que confundimos mucho, ¿no? Ese es el término. Viene ahora, ¿crees? El 7 o 17 de junio, ¿no? El día de la libertad de expresión. Pero en enero, febrero también hay otro, ¿no? El día del periodista. El 3 de enero es el día del periodista. No, el 2 de febrero es día de la Candelaria, ¿no? El día de los tamalitos. Pero ya vienen fechas muy importantes para nosotros porque ya vienen elecciones y todos los candidatos nos invitan a todos los días de que se festejen para los periodistas, como nos quieren hacer la barba. Fíjate que. No, además, eso es lo malo. Yo creo que hoy sí ya. Fíjate que. Que se ha deteriorado mucho la imagen del periodista, del comunicólogo, del informativo, por algunos miembros, ¿no? Unos compañeros. Hay compañeros, y te voy a decir, digo, no voy a decir nombres porque son hojas Salomón Espinosa. Hay gente que hasta por una coca le hacen el trabajo. Yo creo que ahí sí estamos un poquito mal, ¿no? Hay otros compañeros que también por una comida, lamentablemente se vende, ¿no? Hablemos de prostitución, de la prostitución del comunicólogo, y eso hace que tu trabajo demerite y demerite demasiado. De ahí yo les quiero decir, no era el tema, pero ya lo sacamos. No. Cuando en las épocas de bonanza, ustedes se han de acordar, cuando por primera vez llega ¿cómo se llama este cuate? Mesa Cabrera, René Mesa Cabrera, como candidato a diputado federal por el PRI. Ah, fue mi mejor época. 2008, 2000. Mi mejor época. Yo no sé cómo les fue a ustedes. No, 2005. 2008. Algo así. Yo no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me fue excelentemente bien. ¿Cómo no? Nos saludamos fuertemente. Saludos. Yo todavía ahí no era medio, era yo Y eres comunicador. El hijo del presidente municipal de Tlacuilo. Y el señor me dijo, si me ayudas... ¿Qué cargo quieres en Puebla, en las dependencias? Hijo, ¿no? También el difunto... ¿Pero no te gusta el chayote? Diputado 3-4... No, pero ahí no era yo periodista, ahí era yo. Y el difunto de la Casa Roja, ¿cómo se llama? Don Amador. Ah, Alberto Amador. También igual me dijo, estaba en la Secretaría... Finanzas. Creo que de Finanzas. De Finanzas, sí estuvo. Y ya fui, entregué mi currículum y me dijo, claro, muchacho, me ayudaste, adelante, ¿no? Yo te llamo. Todavía sigo esperando, yo creo que... ¿No, sé si ¿No ha cambiado su número, Yo no sé si cambié un teléfono o algo, pero ya no me llamó, entonces... Está como... Le he echado monedas del cabrón. Está como tu diputado federal, don Paco Esquitín, que estamos esperando su tercer informe de actividades, a ver si nos lo debe. Ya viene. Nos lo mandó con ¿cómo se llama? Con Camacho. Con el chavo, sí, nos mandó nuestro recurso con Camacho, nuestro sobre. El que sí se fue sin pagarme, el todo incluido... Don Luis Barbosa. Ah, don Luis. Sí, no, se me murió, se me peló gallo. No, pero es que se murió. La Vélez se llevó mi lana. Ahí se murió el que era el que nos coordinador. El Ismael. Ismael. Bermejo. Que paz descanse, chinga. Que paz descanse, hijo de su rechí. Nada muelas, ¿no? Pues oye, que pague. Y así está la situación hoy. Hoy en día, bueno, te platicamos. A mí me fue muy bien, excelente, muy bien. En las dos veces, en la primera me lo dio de un solo guamazo. Cuando estaba revisando la casa que le compró Benito Ánimas allá en Villajuárez, uh-huh. Allá atrásito de mi ranchito, no sé cómo se llama esa colonia, muy bonita la casa, por cierto. Ranchito, ya vieja. Mi ranchito. Sí, bueno, pues ahí está, ahí donde está el Sendero del Monje. A alguien le pasearon por allá a la señora, allá en el Sendero del Monje con la película que le hicieron, pero bueno, no quiero decir su nombre porque va a ser candidato ahora para la presidencia municipal. Y que me importa que sea tu pariente. Pues. Fíjese que ahí... No es mi pariente. No, el otro. ¿Barrigón? ¿Barrigón? El barrigón, compadre. ¿Por qué crees que corrió el futbolista? Que luego quiso regresar por más. Por ahí le fueron a desvestir al monje. Pero bueno, en la segunda vez que sale, pero ya como candidato del PAN, en la primera yo un solo guamazo. Yo le dije, no le voy a decir la cantidad porque, madre, los 60 mil pesos, dila. Los 60 mil pesos sí pesaron ese día. Me dice, ¿cuánto me vas a cobrar, prove, por ayudarme? Pues usted dígame. Como para cuánto le gusta, saca su maletincito, por cierto, muy bonito, y agarra y ten un paquetito, y se me le quedó mirando y dice, ¿qué? Es muy poco, pero fue nada más de payaso, porque no sabía si agarrarlo, si salí corriendo, no me habían pagado tanto dinero por mi chamba, y le pone 10 más.
Sí, pero don Gudiño me dice, no, dice, el Balán salió bien vestido y arreglado. Sí, sí, sí. Porque don Gudiño sí era el coordinador de medios en ese tiempo de, sí, de él, junto con, sí, las, con una, tres hermanas del mismo don Cabrera. Las hermanas andaban ahí también haciendo campaña. Bueno, yo jalé con él porque el Mario me fue a ver a Tlacuí, sí, para que sí, le ayudáramos. Sí, 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 él, efectivamente, tiene muy buena relación el Mario, en paz casi mi compadre. Después la segunda vez ya no fue tan espléndido, sí fue espléndido, pero el que controlaba la lana era su hijo. Mm. Él siempre llegaba los fines de semana, para ser preciso, sabadito a las 3 de la tarde, ya estábamos ahí en la casa de corregidora. ¿Es que pagaba los añiles o qué? Sí, sí, compadre, sí, después de las 2 ya no trabajamos. Diciendo fue muy bien, sí, pero a partir de ahí ya valimos para dos cosas, ya entra en funciones, todavía con Barrigón, cuando fue diputado federal, también nos fue muy bien, ahí ya tenía algo. Ya poco tiempo, ya así ayudó, pero no ahí pagó. El que era comunicador era Adán González Jr. Mm. Pues ya desde ahí empezó a mermar todo lo que sí, fue. Sí, ya, ahí, ya, ya, ya. Hoy hasta la y fecha. Y aparte nacimos muchos comunicadores después de ese periodo. Ah, de ahí. Pero hay otro detalle que aquí como presidente de la asociación y el subpresidente, vicepresidente, perdón. No, secretario. No, el vicepresidente. Ah, no. Sí, sí. ¿No tiene las patas chocas? No. Ah, okay. Bueno. ¿No le vas a las Chivas? No. Ah, ok, perfecto. Claro, sí, bueno. Sí, sí. Ella. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. De entonces, a la América, ¿no? Que ese sería un buen tema. ¿Por qué hoy ya no nos voltean a ver? Ya dejamos de ser, porque nosotros queremos, esa fuerza que te tenía, ¿no? Antes se decía, ¿quién era el cuarto poder? Pues los medios de comunicación. Claro. Hoy ya no lo somos. Hoy, ya andamos como en el octavo. No, ya creo que ya no eso. Ya no nos tienen miedo. El octavo poder, por ahí vamos ya pasando ya de pasajeros, porque ya... Ya estamos pasando de panzazos, dicen en mi rancho, ¿no? Pero es algo interesante, que debió ser la otra. Ahí se los dejo de tarea. ¿Por qué no voltean y no buscamos nosotros una regiduría, ¿no? Una candidata de regiduría. ¿Por qué no buscamos una bueno, candidatura? Bueno, tú, el señor va a ser diputado local de Huachinango. ¿Te va a apoyar tu patrón? No tengo patrón. El Tony, ah, no me digas. ¿Es cómo se llama el Tony Reyes? Es mi amigo. No lo corrió. Le dio vacaciones. Hoy se estila, así decir. Ah, okay, le dio vacaciones. Ni le pagó también, ¿no? Oh, por cierto, chico. Diputado, por ahí nos debes todavía unos videos. No. Pero dice este cuate, ¿cómo se llama tu patrón? Tony, ¿Tony Cerro? No, ¿cómo se llama? Tiene un cerro aquí que se está cayendo. Tony Zapata. Ah, no, ¿eh? dice tu cuate que él no le quedó de ver nada a nadie, pues todo se lo dio a su coordinador de medios que se llama Reybel Cano. Entonces, compadre. Sí, no sí, queda de ver nada, ¿eh? Sí, te acusa que sí te chingaste. Sí, no, en serio, no cotorreo, ¿eh? No, pero vamos a un corte comercial y regresamos porque ¿por qué me tenemos una llamada del diputado y a ver qué nos informa, qué nos dice. Vamos a un corte comercial. Estamos platicando con Daniel Espinosa. Tenemos aquí al fondo el volcán Popocatépetl. Que vamos a platicar de él, muy cierto. Está muy cañón. Está bien, pero ya que explote porque ya nomás nos está engañando. Vamos a un corte y regresamos.